Nacida en Guadalajara, Jalisco, el 15 de noviembre de 1981, nadie nos acercó tanto al golf como Lorena Ochoa, la mejor golfista mexicana de todos los tiempos. Estudió desde la primaria hasta la preparatoria en el Colegio Centro Escolar Torreblanca, en la capital jalisciense. Como todo un fenómeno, comenzó a familiarizarse con los bastones a los cinco años de edad. Ganó su primer premio estatal a los seis y su primer evento nacional lo tuvo a los siete años. Fue número uno en el estado de Jalisco y obtuvo 44 premios nacionales en México. Ganó cinco premios consecutivos en el Campeonato Mundial Junior de Golf. Se matriculó en la Universidad de Arizona y salió becada en ese deporte. Se llevó el premio de Mejor Jugadora del Año por la National College Athletic Association en 2002. En la temporada 2007 de la gira LPGA fue la vencedora en ocho torneos. Llegó a las grandes bolsas cuando en 2007 ganó el Abierto Británico y el ADT Championship con un premio de un millón de dólares. Con sus 27 victorias en el LPGA Tour, el máximo circuito del golf femenino profesional, la tapatía es una de las 50 mejores jugadoras de todos los tiempos en el puesto 22 de la lista. Gracias a ella, en México se dimensionó el alcance del golf como nunca antes y prevalece la esperanza de volver a brillar a nivel elevado en este deporte. Lorena Ochoa se retiró oficialmente el 3 de mayo de 2010 en el torneo Tres Marías de Michoacán.